Este es un video instructivo en cambiando números de notación estándar a científica. Cuando cambiamos números de notación estándar a científica, hay tres cosas que debemos saber. Primero, siempre vamos a utilizar un número base que es 10. Sé que estos pasos no van a tener sentido ahora, pero con los ejemplos van a ir entendiendo. Vamos a mover decimal detrás del primer número. Por último, el número de veces que se mueve el decimal es el número del exponente. Hay que tener en cuenta que los números grandes tienen exponente positivo y los números pequeños tienen exponente negativo. Escribe 63.120.000 en notación científica. Vamos a empezar escribiendo el número. Y como es un número entero, vamos a colocar el decimal detrás del 0. Y lo vamos a mover a donde está el 6. Y tendremos que moverlo 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Después de que ya hayamos contado los espacios para poder mover el decimal, vamos a escribir nuestra respuesta final, pero en este caso no van a escribir los ceros porque los ceros no son importantes. Van a colocar 6.312 por 10. 10 va a ser el número base. Siempre cuando estemos cambiando números de notación estándar a científica, va a ser por 10. Y van a colocar 7, que va a ser su exponente, que fue el número de veces que movieron su decimal. Y esta va a ser su respuesta final. Para este siguiente problema vamos a tomar el decimal. El decimal se encontraría al final, porque es un número entero, y lo vamos a mover hasta detrás del primer número. Esto nos va a tomar tiempo, pero vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 veces. Entonces, el número de veces que movimos el decimal fue 24. Ahorita para la respuesta final vamos a escribir 5.974. Los ceros siempre recuerden que no es importante escribirlos. No se les olvide colocar el por 10 y van a colocar un positivo 24, que fue el número de veces que movimos el decimal. Esa va a ser su respuesta final. Escriba 64.500 en notación científica. Ya tenemos aquí el número reescrito. Vamos a colocar el decimal al final porque es un número entero y lo vamos a mover hasta detrás del primer número, que en este caso sería 6. Lo vamos a mover 4 veces. Después de que tengamos el número de veces que movimos el decimal, lo vamos a reescribir, pero recuerden nunca colocar los ceros porque no es importante. Van a colocar el por 10 y el número de veces que movieron el decimal, que en este caso sería 4. Y esta va a ser su respuesta final. Escriba .00052 en notación científica. Vamos a reescribir el número y vamos a mover el decimal delante del número 5. Vamos a contar 4 veces y luego vamos a escribir la respuesta final, que quedaría 5.2 por 10 elevado a menos 4. Otra cosa para añadir es que cuando estamos haciendo números pequeños, como en este caso que ya tienen el decimal, siempre cuando vayamos a colocar el exponente, cuando lo estamos escribiendo en notación científica, tiene que ser
negativo, porque recuerden que los números grandes son positivos y los números pequeños son negativos. ¿Cómo es el número 0.000981 escrito en notación científica? Okay, para empezar vamos a mover el decimal delante del primer número, que en este caso sería 9. Lo vamos a mover 1, 2, 3, 4, 5 veces. Para su respuesta final colocamos 9.81 por 10 menos 5, que fue el número de veces que movimos en decimal. Siempre recuerden colocarle el signo menos, ya que de por sí ya es un decimal. Ahora vamos a escribir el decimal al final de este número porque es un número entero. Vamos a mover el decimal hasta detrás del primer número y lo vamos a mover 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Después vamos a escribir la respuesta final y no colocamos los ceros porque no es importante. Colocamos 1.85 por 10 elevado a la 6, que es el número de veces que movimos el decimal. Y esta va a ser tu respuesta final. Convierte el número a notación científica. Vamos a volver a escribir 0.007826. Vamos a mover el decimal delante del número 7. Lo vamos a mover 3 veces. Por último, vamos a escribir la respuesta final, que sería 7826 por 10 elevado a menos 3, que fue el número de veces que movimos el decimal. También recordemos que cuando los números ya son decimales, al exponente siempre se le coloca el signo negativo. Convierte el número 0.00001 a notación científica. Ok, ya aquí en este problema ya tenemos el número reescrito y vamos a mover el decimal delante del primer número, que sería 1, y lo vamos a mover 5 veces. Para su respuesta final vamos a escribir 1 por 10 elevado a menos 5, y menos 5 representa el lugar de veces que movimos el decimal. No se les olvide que como son decimales, siempre tienen que colocar el signo negativo. Y si son números enteros, tienen que colocarle el signo positivo a los exponentes. Convierta 42.000 a notación científica. Vamos a volver a escribir 42.000 y vamos a tomar el decimal, lo vamos a colocar delante del 0 y lo vamos a mover también donde está el 4. Lo moveríamos 4 veces. Para la respuesta final colocamos 4.2, los ceros no son importantes, por 10 elevado a 4. Como ya es un número entero, se le coloca el exponente positivo. Si en este caso fuera ya un número decimal, el exponente sería negativo.